Gobierno anunciará la eliminación y fusión de instituciones. El gobierno presentará hoy lunes una propuesta para reducir el gasto público, con la cual pretende eliminar y fusionar varias instituciones públicas. Sobre el plan de reducción del gasto público, se espera que sea tema del que hablará el presidente Luis Abinader en su conferencia oficial, la semanal. La reducción del gasto público, sobre todo el corriente, es una recomendación de organismos internacionales y de los propios funcionarios ante la rigidez presupuestaria con la cual se manejan las cuentas públicas y el crecimiento que registra. Con estas propuestas de eliminación y fusión de instituciones, el gobierno se propone reformar el gasto público sin tocar la parte fiscal, por lo menos la impositiva. La reforma fiscal será presentada posteriormente y, aunque no se conoce una fecha fija, según se infiere, será este mes o principio de octubre, en vista de que el gasto es parte integral del sistema. Ahí están las imágenes de la semanal. Vamos a ver la pregunta del día. ¿Cuáles instituciones públicas considera usted que el gobierno debe eliminar o fusionar para reducir el gasto público en el país? Ahí está, ganó el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Repito, ¿cuáles instituciones públicas considera usted que el gobierno debe eliminar o fusionar para reducir el gasto público en el país? O para reducir el gasto público. Muy bien. Yerjan. Sí, gracias, amado. Miren, antes de dar mi opinión respecto de esto, yo no quiero lucir beligerante frente al gobierno. Es decir, no quiero lucir siempre en una posición antagónica, de pleito. No. Esa parte no nos interesa. Lo que sí procuramos es que de los gobiernos, incluyendo este, cuando van a hacer algo, lo hagan con un criterio respetando al pueblo. Y esta propuesta no es más, y esto es una opinión, ¿eh?, no es más que una especie de anestesia para lo que viene. ¿Por qué? Pedro, si me puedes ayudar acá, te lo agradecería. Miren, yo creo que esto de fusionar dos ministerios es algo que parecería, ¿verdad?, algo bonito. Pero, señores, miren, si el Ministerio de Educación no ha podido dar pie con bola con la educación dominicana, ¿cómo lo van a fusionar? O sea, ¿cómo lo van a convertir en una sola institución? Obviamente se va a empeorar la cosa. Miren esto. Yo lo que creo que tenemos que sanear la nómina pública. Es lo que yo creo. Yo tengo ahora abierta acá la nómina del Ministerio de Educación. Y miren este dato. Vamos a ver. Miren. ¿Ustedes saben cuántos abogados tiene el Ministerio de Educación? 214 abogados. Pero súmale a esa los que están nombrados como asesores en materia legal, que son cargos diferentes. 214 abogados tiene el Ministerio de Educación. Y yo me pregunto, ¿se necesitan tantos abogados? Y cito los abogados porque es mi rama. ¿Pero para qué tanto abogado? ¿Cuál es la función que hacen? Entonces estaríamos hablando de que, aquí tengo la nómina también del MESID, había que sumarlo con los abogados del MESID, que aquí veo que la tienen dispersa. Veo que tienen una nómina de personal fijo y solamente aparece un solo abogado. Habría que buscar entonces los contratados. Entonces, yo creo que más que pensar en fusionar y eliminar instituciones, es en eficientizar la labor que hace cada quien. Revisar, ¿verdad? Porque aquí se dijo en un momento determinado que se iban a eliminar instituciones, ¿se acuerdan? Cuando lo decían antes, en campaña, y luego cuando llegaron al gobierno también dijeron que iban a eliminar instituciones. Si usted revisa... Al contrario. Han aumentado la nómina pública.
No, y han creado nuevas instituciones. Y han creado... No, han Ministerio creado, de Vivienda. Sí, y, pero han creado, Amado, qué importante que tú lo destacas, instituciones que son sombra. Ejemplo, el gabinete de... Está el plan social, ¿verdad? Pero luego tiene el ministerio de... ¿Cómo se llama? Lo que dirige el hijo de Peña Gómez. Ah, ok. El gabinete de... Gabinete social. Política, ajá, el gabinete social, de políticas sociales. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que una cosa es sombra de la otra. Pero ahí hay otra cosa. Está el PROPE. El PROPE. Que hace trabajo para proyectos especiales. Que vinieron aquí, pintaron una cuestioncita que todo el mundo se puso loco. Vayan ahora para que ustedes lo vean. Ahí no va nadie. Ahí no va nadie. Y en 2 o 3 meses va a estar deteriorado. Ustedes lo verán. Entonces, yo creo, repito, sin querer parecer beligerante, sin querer, sin el ánimo de tener una posición antagónica, es decir, contraria al gobierno, que debemos sincerarnos. Yo creo que cuando tú vas a decir, miren, vamos a reducir, a fusionar estos dos ministerios, es porque hemos hecho un estudio previo, sociológico, para ver... ¿Cuál es el impacto que va a tener? ¿Cómo se va a dirigir eso? ¿Y cuál va a ser el fruto que va a dar? Porque, señores, si el Ministerio de Educación dura tiempo para darte una certificación, imagínense ustedes cuando lo fusionen en uno solo. Si la MESID, por aquí todo el mundo sabe, miren, aquí usted se gradúa, y para que le den ese título legalizado, usted tiene que vaya a Dajabón a pie y vuelva. Vaya a Dajabón a pie y vuelva, descalzo. Más o menos ese es el trabajo que usted tiene que hacer para usted conseguir ese certificado o ese título legalizado. Entonces, yo creo que debemos sincerarnos. Yo creo que el presidente viene con un tablazo a la población y por eso está tratando de anestesiar un poco con esto de la reforma fiscal. Bien. Yo creo que va a ser más de lo mismo. Yo creo que no se va a resolver nada porque no estamos saneando la nómina, no estamos investigando, no estamos viendo qué está pasando, a dónde se está yendo el dinero del pueblo. Y se habla, ya un término, con esto concluye Amado, se habla de un término muy usado ahora, gasto corriente. Es cierto, este gobierno ha aumentado el gasto corriente, es decir, está gastando más dinero en servicio y pagando a la gente que lo que está invirtiendo en gasto de capital, que es las obras. Es importante que el presidente revise, pero si lo va a revisar, que lo haga con criterio. Bueno, hay un tema entre nosotros los dominicanos como nación, como sociedad, y es que no hemos tenido nunca un gobierno completamente transparente y serio. Todos los gobiernos han manejado el asunto con un cierto hermetismo y donde dicen digo, dije Diego, o donde dice Diego, dicen digo. Y eso es una norma de la manera como se han manejado los gobiernos de este país. Desde Trujillo, que por supuesto era un coto cerrado, manejaba el asunto a su antojo por su condición de dictador, pero posteriormente el gobierno de Balaguer, que nos gobernó durante mucho tiempo, Balaguer era un hombre que ni siquiera dijo públicamente que él tenía problemas de la visión. No que era ciego, ni siquiera que tuviera problema de la visión. Cuando lo dijeron, porque ya era evidente, tenía que llevarlo de mano, dijo que al Palacio Nacional no se iba a saltar agujas. Sí. O sea, una manera hasta cierto punto irresponsable de justificar el hecho. Y burlesca. Y burlesca, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que el gobierno pasado y este gobierno han ido paulatinamente aumentando la nómina. Este quizá más que el anterior. Porque indudablemente que hay que ver que durante el tiempo de gobierno del PLD y el tiempo de gobierno que tiene escasamente 4 años, el PRM y Luis Abinader, las cosas han aumentado, sobre todo el tema del manejo de la economía. Hay un gasto corriente que no se toca. Hay una serie de empleomanía ociosa, pero que cobra un sueldo, lo que la gente llama botella. Y eso, indudablemente, que si el gobierno, este o el que venga, sincerara la realidad económica de nuestro país, definitivamente
el país caminara mejor y las cosas se invirtieran mejor. No puede ser posible que yo veo que en el Ministerio Público hay asesor, hay abogados consultores. ¿En el Ministerio Público? Sí. Un estamento que está compuesto por abogados. Usted no puede, usted tiene que ser abogado primero para ser Ministerio Público. Entonces no necesitan abogados, que lo asesoren, porque todos lo son. Pero ahí está el Ministerio de Educación. ¿Para qué necesita educación 200 y pico de abogados? La labor que hace educación no es una labor que me amerite el manejo jurídico, litigantes, abogados especialistas en qué. No hay derecho educativo, que yo sepa, como derecho, como rama del derecho, no la hay. O a menos que sean profesores. No, porque esta nómina es administrativa. La nómina docente. De personal docente es otra. Bueno, pues eso es un gasto exagerado, porque definitivamente el ministerio no necesita. Ahora, si usted me dijera que de norte y de sur, las EDES necesitan abogados, eso es aceptable. ¿Por qué? Porque esa es una empresa que vende servicio y entonces el servicio que vende es deficiente y va a ser demandada de manera reiterada por el usuario del servicio. Y así como ese servicio salud pública, quizás al producto de que lo que está pasando con los hospitales, el servicio que da salud pública, pudiera ser víctima o ser parte, más bien, más que víctima, ser parte de una demanda. Y entonces necesita abogado. Pero educación, no, ahí hay un gasto que está por encima de lo normal. Entonces, si se sincera eso, si se sincera el gasto corriente, aquí no tiene por qué Obras Públicas anunciarse. ¿Qué es lo que anuncia Obras Públicas? ¿Qué es lo que hace la publicidad? La publicidad lo que hace es que da a conocer el servicio que tú brindas, pero con la intención de que tú asumas el servicio como propio, ¿no? O sea, los negocios se anuncian para que la gente entienda cuál es la calidad de su servicio y acuda a ello, porque ese es su negocio. Entonces, ¿por qué hay que decir que Obras Públicas está construyendo la carretera, la autopista Duarte, cercana a la gente? ¿Quién ha dicho que esa es la labor de Obras Públicas, estar cercana a la gente? Eso no es un problema de Obras Públicas. Ahora, hay otras instituciones que sí deben estar cercanas a la gente, pero no obra pública. Entonces, lo que yo quiero con esto significar es que gastamos mucho dinero en cosas superfluas, en botella, en darle a ganar a los relacionados, a los amiguitos, a los compañeritos o a los que de una u otra forma se rascaron el bolsillo en el momento en que estábamos en la oposición. Para que este proyecto llegara, entonces hay que compensarle dándole publicidad, dándole obras, beneficios de cualquier tipo. Y eso es lo que tiene el país jodido, así como dominicano, jodido. Entonces, si sinceramos eso, si llegara un presidente que un día se apriete el cinturón y le diga, miren, llegamos aquí para hacer lo que hay que hacer, no para beneficiarnos, pero que lo haga de verdad, porque todo lo prometen, incluyendo a Abinader, pero ha sido totalmente un fiasco en ese sentido. Mira, escúchame que te interrumpa. Porque, escúchame, la gente habla de la corrupción, esa es la estupidez más grande, el disparate más grande. ¿Cuál es la corrupción que está siguiendo, que está persiguiendo el Ministerio Público? Es la del PLD, es la del gobierno pasado. Ni siquiera de los gobiernos del PLD, la de Danilo y su gente. ¿Te oye? Entonces, que no me vengan con cuentos de que no, que la corrupción se paró. Como decía mi abuela. Mira, te doy el dato. En los sueldos, el sueldo promedio
de los abogados del Ministerio de Educación uh-huh. oscila entre 60 y 75 mil pesos. Eso hay un consul, es un carguito para que resuelvan su día a día. Un consultor jurídico que gana 200 mil. Cuando tú sumas. Ese es el consultor jurídico. 214, ¿verdad? Con un sueldo promedio de 60 mil pesos, estamos hablando de 12 millones, casi 13 millones de pesos mensuales. Uh-huh. Hay que ver si esos 12 millones están haciendo alguna función específica, no, importante para la población. Es, son de las cosas. Eso que yo te digo, mira, déjame darte un suedito de 60 mil pesos como abogado de educación para que tú vayas resolviendo lo de tu gasto corriente, los gastos del mes. Tú ves, y le, ya el ejercicio que tú. Esa gente ni va al Ministerio de Educación. Es muy probable. Esa gente ni va. Ojalá y encontremos a alguien conocido de los nombrados, que debe haber gente de aquí. Mira, aquí hay otro. Abogado de aquí nombrado. Aquí hay un subconsultor jurídico que gana 147. Ese hace el trabajo. Y el otro hace un también. Subconsultor jurídico. Otro subconsultor jurídico que gana 147 mil. Señores, miren, esto es importante. Esos son los que hacen el trabajo. Por eso uno le dice a la gente, eso está ahí, las nóminas son públicas, ustedes pueden entrar en cualquier momento. Miren, un subconsultor jurídico, 143 mil pesos. Y el consultor jurídico, 200 mil. Entonces tienen 200, además de esos tres, tienen 214 abogados más que cobran salario entre 60 claro, y 75 mil pesos. Esos son los que preparan los casos y van a los pueblos. Y si dentro de los nombrados hay alguno que es un abogado de desempeño, un abogado bueno, digamos, no un abogado de los que cuelgan títulos en la pared de su casa, porque hay muchísimos así. Sí. Entonces le mandan los casos, fulano, resuélveme eso. Pero tienen que tener la seguridad de que el tipo tiene desempeño como litigante. Si no, tienen ellos que ir. Eso hacen el trabajo. Pero los otros son botella. Buenos días, Francis Rodríguez. Buenos días, amado. Buenos días, Yoyan y amable televidente. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Adelante con el tema. Mira, siempre me quejo del modo de motivación que han encontrado los asesores del Poder Ejecutivo para abordar los temas. Ustedes recuerdan que este tema fue un pilar tanto del discurso de Faride cuando la primera vez, como del propio presidente, de llevar el Estado al tamaño que corresponde. Primero porque hay nuevas leyes que son las que están ejerciendo las funciones. Y eso, en un simple análisis, nos dice a nosotros que hay instituciones que ya no tienen sentido de que existan. Y muchas veces se ha quedado ahí como una entelequia que sirve para solución de algunos salarios de algunos políticos. Y sabemos que la política genera presión para que le aborden el tema salarial de sus compañeros. Eso es, la política dominicana ha sido así. Ahora, colocan en el escalafón de ahorro. Es que son instituciones que debieron de irse justo cuando se puso en marcha las nuevas leyes. ¿Cuáles son? Una cantidad inmensa. Aquí, ¿recuerdan la OTTTT? Que era lo que tenía que ver con el transporte, la que se dijo que tránsito terrestre. Se integró el Intran, pero siguen abiertas las mismas instituciones. Claro. Debieron de ser eliminadas y nos la presentan como una panacea, algo que deslumbrante. Y siempre ponen el orden económico por delante como para justificar y que el pueblo entienda que estamos ahorrando. Me luce que no hay todo de verdad ahí. Porque ¿a dónde se van a llevar esa gente que están hoy en esos mismos puestos? A menos que definitivamente ya sean entelequias que están sin operar. Pero qué bueno que llegó el momento y aplaudimos el que se reordene la estructura gubernamental en las instituciones que ya no tienen sentido de que existan ni que hayan
nadie allí. Y le voy a dar un dato. ¿Cómo cuáles? Las mismas del transporte, uh-huh, que aún existen. Pero no se ha hablado de esas. Se ha hablado del Ministerio de Educación fusionarlo con el MESID. No, esos es, dos es, lo van a fusionar. Es el planteamiento de fusionar no esos dos. No tiene sentido, porque hay una ley fusionar al Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Industria y Comercio. ¿Cómo va? No, eso es imposible. Te estoy diciendo, no. La información. Claro, lo vamos a escuchar al presidente ahorita. Sí, ¿verdad? Vamos a ver. Y... porque fíjate una cosa. Ministerio de Hacienda tiene una verdadera tarea. El de Industria es una entidad, debiera ser un instituto de promoción de la empresa y la industria. Y bajo ella está la ONE, que es la que registra todas las empresas, los nombres, marcas, todo, incluyendo las innovaciones. ¿Eh? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Que no es la ONE, porque la ONE es la que la Oficina Nacional de Estadísticas. De la estadística. Se me fue el nombre ahora. A mí se me fue Oficina Nacional de Registro de ONAPI. ¿Qué se parece? ONE, ONAPI. Sí. ONAPI, que yo, mira, que voy para allá ahorita. Es decir, pero Ministerio de Haciendas, que no es lo mismo que Tesorería. Industria y Comercio no puede ser quien dirija la Hacienda de la Nación. Esas son las que menos. Entonces, te fijas que tienen dificultad para socializar con certeza, para poder convencer a la gente. Pasa con la propuesta de ley de reforma constitucional. Son las peores fórmulas de propuesta para convencer. No nos convence. ¿Por qué? Porque no tiene sentido las cosas que quieren tocar de la Constitución, a menos que quieran aperturarla para poder tocar otras cosas. Y ahí vendrá la debacle. Y óyeme esto. Queremos, sí, que el Estado se convierta en un Estado real con las instituciones que necesita, que el tamaño que necesite. Y eso va a producir la mejora en el gasto público, ciertamente, y nosotros tenemos que apoyar todo lo que venga a mejorar y que vuelva a entenderse la redistribución de la riqueza en la República Dominicana, porque bien, hasta ahora lo que tenemos es un oligopolio, una especie de concentración de riqueza donde los más ricos. Bien, ¿cómo no? Señores, casi, en 27 minutos... Se volvió casi comunista el hombre ahí. Sí, totalmente. Fue que en algún sentido tenemos que tener sentido de la colectividad. ¿No? Anota la fecha, mira, anota la fecha. Atención al público que nos ve. No significa que el público está bien. Todo el mundo anotar la fecha de hoy y vamos a verlo en un día 9 de septiembre. 9 de septiembre. Señores.